Bien, final del torneo verano de la Asociación de Vasco de la Barría, ganó Racing sobre Racing de la Madrid, 72-48, con Lucas Hernandorena, el técnico de la Academia de la Madrid. ¿Cómo estás, Lucas? Acá estamos bien, bien. La verdad, muy contento con el desempeño de los chicos. Somos un equipo joven que hace poco se formó. Hay muchos pibes, muchos chicos que quizás durante el año no van a estar, pero bueno, la idea nuestra es seguir con la primera, continuar y poder darle una vuelta de rosca y poder hacer funcionar el equipo. Bueno, no está nada mal, el técnico bastante nuevo, un equipo nuevo que se armó para este torneo. Sí. Y por momento le complicaron el partido a Racing, que tiene, bueno, que juega Liga Federal y que tiene una rotación muy grande. ¿Cómo lo viste? Es como vos decís, tal cual. Tiene jugadores de mucha jerarquía. La verdad que por momento pudimos sostenerlo. Al final del segundo, del primer cuarto, si no recuerdo, quedamos 10 abajo. Pudimos mantener un poco el resultado, pero no. La verdad que la rotación de ellos es muy diferente a la nuestra. Tenemos muchos pibes, o 15, en el banco. Hay mucha diferencia entre de edad, de físico y de básquet. Era difícil, realmente, difícil. Una rotación más corta. Pero ¿cuál era? ¿Qué idea tenías? ¿Sabías que ibas a tener enfrente? ¿Qué le dijiste antes del partido? No, antes del partido, sinceramente, le dije que disfrute, primero que nada, porque, bueno, como hablamos anteriormente, no hay una primera, es la primera que se forma. Y llegar hasta acá, para mí, es muy gratificante, y más con este grupo de pibes, la verdad que muy bien. Yo la verdad que me sorprendió. Bueno, incluso empezaron a entrenar, a trabajar muy poco tiempo antes de este torneo. Así es que el saldo es más que positivo. Esto lo va a invitar seguramente a tener continuidad en la primera división. ¿Cómo está el tema del club? ¿Cómo está el tema del apoyo al básquetbol? No, desde el club cada vez estamos teniendo un poco más de apoyo. Perdimos con Racing los dos partidos. A los demás rivales le ganamos. Así que yo confío en que se va a poder llevar adelante el proceso de la primera y acompañar. El proceso de formativas, ¿cómo está? Empezó el torneo el sábado pasado, ¿cómo lo ves a Racing de la Madrid para el torneo? Sinceramente, no, esta semana no pude ir al club, pero he visto que el profe que está con masculino ha estado trabajando duro. Yo este año voy a estar con básquet femenino, así que no, la verdad que no estoy tan al tanto del tema. Bueno, en ocasiones sos técnico hace 2 años, me estabas contando, así que empezaste muy bien, tercero. Sí. Suerte para lo que viene. Muchísimas gracias. Y nada, creo que la verdad que hicimos un buen partido y un buen torneo. Y nada, de cara al año, la verdad que le vamos a dar con todo. Gracias. Y nada, gracias.